Hola, soy padre Will Combs y seguimos o terminamos con ese reto, el reto del rosario. Sí, sí, en ese reto hemos aprendido nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. En el mes de mayo se recuerdan los misterios gozosos, luminosos, dolorosos al final, hoy y esta semana los misterios gloriosos, gloriosos de Cristo Jesús. Nos llama, sígueme, entonces tenemos que seguir a Jesús. Feliz día memorial es de recordar a todos los soldados que han servido, han perdido su vida para protegernos, proteger a nuestro país y recordar, hagan esto en conmemoración mía. Es importante que de ser miembros de Jesús es conmemorial, es de recordar y así ser miembros de los servidores de nuestro país, pero también de nuestra iglesia, de Jesús y los santos. So vamos a seguir en esos misterios gloriosos. So así, un Padre Nuestro, en este día, 10 Ave Marías, hoy, y una gloria con tu familia. Así, meditando el primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Podemos imaginar lo que pasa en esa relación íntima, este encuentro con Jesucristo entre los María Magdalena. Aquí tenemos María Magdalena, así pidiendo, buscando, encontrando a Jesús. Y mira lo que pasa con los soldados romanos. Así, Jesús es la divina justicia y Él es fiel a su promesa, su palabra. Él cumple su palabra, la resurrección. Entonces, de así entrar en ese misterio con nuestra familia, por nuestra familia, pedimos, ven, Espíritu Santo, ven. Así, mañana, martes, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. Una gloria. Meditando en la ascensión, así somos llamados a volar con Jesús, buscando primero el reino de los cielos y así de meditar en la ascensión de Jesús y la ascensión de María y los apóstoles en el piso alto por la novena. Así tenemos que entrar en esa intercesión de Jesús a la derecha de Dios Padre en la ascensión. Ven, Espíritu Santo, ven. Así seguimos a Jesús y así Jesús nos da el Pentecostés. Así, miércoles, un Padre Nuestro, 10 Ave María, es una gloria, meditando con nuestra familia o por nuestra familia en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, llena de gracias, nuestra Madre María, y así los apóstoles, los discípulos, y así sea nosotros también. Vamos a pedir mucho, ven Espíritu Santo de amor y todos los tesoros del cielo en nuestra corazón, en nuestra casa, en nuestra vida, comunidad, ven Espíritu Santo. Ven. Así, jueves llegamos entonces a los misterios. Padre Nuestro, 10 Ave María, una gloria, meditando en la Asunción de María en su pareja, en su cuerpo, en su alma. Dichosos sus puros van a ver al rostro de Dios y así entregarnos totalmente a María y así María vamos a entregar a nuestra familia, a todos, a Jesús y a Dios Padre en su reino, en este gran misterio, el fin de nuestra vida también, nuestra asunción. Ven Espíritu Santo, ven. Y al final este viernes encontramos un Padre Nuestro, 10 Ave María, es una gloria, meditando en el último misterio del Rosario, el último misterio glorioso, la coronación de nuestra Madre María. Así con una corona de gloria, reina de nuestros corazones, reina de nuestras familias, y iglesia y mundo entero, así es nuestra reina. Vamos a confiar todo a ella y así el rosario es una corona de rosas por nuestra Madre María. Y así sea por su Hijo Jesús. Viva Cristo Rey y viva nuestra reina del cielo y la tierra. Hágase, Padre, tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Y que el Señor les bendiga mucho. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.